todos, bienvenidos. Nos encontramos en el Museo de Sitio Puyana, uno de los museos más representativos de Lima. Acompáñenme a hacer la visita. El lugar tuvo diferentes ocupaciones. Entre las civilizaciones que se asentaron tenemos a la cultura Lima, del 450 al 670 después de Cristo; la cultura Wari, del 850 al 950 después de Cristo; y la cultura Ichma, de 1100 a 1470. En 1981, a solicitud del alcalde de Miraflores de ese momento, el doctor Jorge Rodríguez Larraín, y cumpliendo con el compromiso adquirido un año antes entre el Instituto Nacional de Cultura, INC, y la Municipalidad de Miraflores en el Fórum Taller Miraflores al 2000, se reiniciaron los trabajos arqueológicos, esta vez de forma continua, bajo la dirección de la arqueóloga Isabel Flores Espinosa, empezando así el proyecto de investigación, conservación y puesta en valor de Huaca Puyana. El 7 de julio de 1984, con el fin de integrar el espacio a la comunidad, el trabajo de investigación y recuperación del monumento arqueológico se consolidó con la inauguración de la sala de exposición del circuito de visitas y se dio inicio a la atención al público. El 26 de noviembre del 2001, el sitio arqueológico Huaca Puyana fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución directoral número 1196, emitido por el en ese entonces INC, hoy Ministerio de Cultura. Comencemos con el recorrido. En el propio sitio arqueológico podemos encontrar diferentes sectores y recreaciones de diferentes actividades productivas, rituales y funerales, las cuales pasaremos a visitar. Sala de exposición. Muestra objetos arqueológicos originales recuperados en las excavaciones de Huaca Puyana, los cuales están clasificados y agrupados, evidenciando las diferentes ocupaciones del centro ceremonial. Bien, amigos, nos encontramos en un punto donde podemos observar esta rampa de acceso que llegaba hacia uno de los puntos más altos de la Gran Pirámide. Iba desde la parte baja y originalmente iba de forma de zigzag. Esta rampa fue remodelada y hacia el otro extremo ustedes van a poder observar esta gran plaza, la Plaza de las Sacrificadas. En este espacio se pudieron encontrar 8 cuerpos de mujeres jóvenes acompañados de un menor de edad. Los sacrificios eran ofrendas que se daban cada vez que hacían una remodelación en un espacio del centro ceremonial. Nos encontramos en la antesala de la rampa. Este es un pasadizo ancho y posee un imponente pórtico. Originalmente fue más largo y sus muros más altos. Este espacio constituye la conexión entre la Gran Pirámide y las partes bajas del lugar. También vamos a poder observar aquí que en esta antesala se encontró un basural con gran cantidad de restos de alimentos producto de un banquete cuyo principal componente fue la carne de tiburón. Cuando la Plaza de las Sacrificadas fue rellenada para convertirse en una plataforma anexa a la Gran Pirámide,
se construye un nuevo espacio para reemplazarla, llamada Gran Plaza. Este lugar posee un gran tamaño y se sabe que se reunía a la población para realizar diversas actividades. Tal fue la importancia de este lugar que antes de ser rellenada, se hicieron sacrificios de casi 30 de mujeres. Además, este gran recinto posee muros de casi 4 metros de altura. Podemos observar el frontis de la Gran Pirámide. Como pueden notar, tiene forma escalonada y posee estos paneles trapezoidales que dan mayor estabilidad y soporte del peso de toda esta estructura. Otro detalle que podemos notar es la famosa técnica de librero, llamada así porque los adobitos se parecen a libros colocados en una biblioteca. Podemos ver que entre cada adobito existen espacios que permiten liberar la fuerza o energía de un movimiento sísmico. De esta manera, los muros no colapsarían. Nos encontramos en el acceso a la Gran Pirámide, en cuyo inicio podemos observar una excavación donde muestra un piso anterior al recorrido en la Gran Plaza. Además, podemos visualizar gran cantidad de canto rodado y arena gris, material que se utilizó para la construcción de este sitio. Nos encontramos en el mirador de la Gran Pirámide y desde aquí tenemos una vista integral de todo el lugar. Además, se puede visualizar el contraste entre la ciudad moderna y el sitio. También vamos a poder observar en esa sección esta plaza llamada Plaza de los Hoyitos. Hacia ese lado se observa estas banquetas que están decoradas con pintura amarilla que se obtenía por medio de este mineral llamado limonita. También podemos ver en la superficie una gran cantidad de pequeños hoyos que fueron utilizados como repositorios de ofrendas, como moluscos, peces pequeños, hilos, agujas, entre otros. Este patio tuvo una función netamente religiosa y probablemente una élite sacerdotal presidía las celebraciones religiosas desde las banquetas. Nos encontramos en la tercera plataforma y vamos a observar este patio con banquetas. Es similar al que hemos visto anteriormente, pero la diferencia es que en la superficie no vamos a observar los pequeños hoyos. Además, esta plaza también está decorada con la pintura amarilla, pero este color está desgastado por el paso del tiempo. Estamos en la quinta plataforma, en el patio del banquete. En la superficie se hallaron gran cantidad de restos de alimentos, así como vasijas de cerámica y dientes de tiburón. El tiburón en la cultura Lima estaba relacionado con la divinización del mar. Además, podemos notar estas representaciones de postes de madera que originalmente soportaban los techos de este espacio. En este mismo espacio encontraremos las tumbas Huari. Durante el siglo VIII después de Cristo, en las plataformas más elevadas de la pirámide, se enterraron personajes de la élite Huari. La complejidad de las tumbas estaba relacionada con la importancia de las personas enterradas.
fardos y ofrendas han sido recreadas a detalle. En Pugllana se encontraron tumbas Wari en las superficies de las plataformas y también adosadas en los muros. Nos encontramos en la ladera oeste de la Gran Pirámide y desde aquí podemos notar este muro perimétrico construido de una manera distinta al sitio. Este muro pertenece a la última ocupación que tuvo Pugllana, la cultura Ichma. Además, notamos esta recreación de un ritual de la época. Los personajes están rindiendo culto al dios Pachacamac, principal dios de la cultura Ichma. Huaca Pugllana fue un centro ceremonial de la cultura Lima dedicado a la adoración del mar. Su nombre deriva de dos vocablos quechua, huaca, que significa sagrado, y Pugllana, que deriva del verbo pugyay, que significa jugar. Por tanto, se puede traducir como lugar de juegos sagrados. Vamos a visitar el Parque de Flora y Fauna Nativa. Veremos algunas especies vivas que han existido desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Síganme. Estamos observando este grupo de camélidos sudamericanos. Cabe resaltar que en el antiguo Perú, las civilizaciones utilizaban estos animales como animales de carga, consumían su carne, utilizaban su lana para la elaboración de textiles y vestimentas típicas. Inclusive, en muchas zonas rurales se sigue utilizando el excremento seco de estos animales como un combustible natural y también como un fertilizante para enriquecer las zonas agrícolas. Ahora tenemos con nosotros a los cuyes. Estos animales han cumplido un papel muy importante en las sociedades precolombinas, ya que eran utilizados como parte de las ofrendas. En las excavaciones hechas en Pugllana se han encontrado restos de cuyes en muchos contextos funerarios y religiosos. En la actualidad, así como en tiempos prehispánicos, todavía se consume la carne de cuy como parte de la gastronomía local. En esta sección también podemos observar plantas, las cuales tuvieron diferentes usos, sirviendo principalmente para la alimentación, pero también como elementos utilitarios. En el campo de la medicina, en los procesos rituales religiosos y como principal materia prima para la elaboración de los textiles. Veremos algunas plantas, como es el caso de las hojas de coca, el algodón pardo, el algodón blanco y los diferentes tipos de ajíes que produce el Perú. Estamos viendo la maqueta del Centro Ceremonial Pugllana en el siglo VI después de Cristo, en el que podemos apreciar la Gran Pirámide, donde se realizaban actividades religiosas y construcciones aledañas, como patios y recintos, que se hallaban interconectados por medio de pasadizos y vanos. La población vivía a los alrededores, probablemente cerca al mar y las zonas agrícolas, que fueron las principales fuentes de recursos alimenticios. Estos antiguos pobladores se dedicaban a actividades económicas como la pesca, por la cercanía y riqueza del mar, la agricultura por lo fértil del valle, la producción de adobitos y la crianza de animales. Nos encontramos en el área de preparación de adobitos y aquí podemos observar a un personaje cómo mezcla todos los materiales únicamente con los pies. Para la preparación de los adobitos se utilizaban materiales como la tierra de cultivo, agua, conchitas marinas pulverizadas y pequeñas piedras.
Y aquí tenemos la segunda parte del proceso de preparación de adobitos. Podemos observar cómo estos personajes van dando forma a cada adobe únicamente con las manos, sin usar moldes. Finalmente, cuando los adobitos tenían la forma deseada, eran dejados secar al aire libre. Nos encontramos en el área doméstica. En este recinto se encontraron evidencias de postes que sostenían un techo, así como de actividades de preparación de alimentos. Nos encontramos en la estación de plaza con banquetas y recintos. Estos patios servían para reuniones donde la élite participaba de grandes banquetes y diversas ceremonias con la presencia de líderes locales. Esta es una recreación de una vasija de uso ceremonial. En ella podemos destacar las figuras de las olas del mar estilizadas. Tenemos aquí la recreación de la ceremonia de rompimiento de vasijas. En esta escena podemos notar la participación de un sacerdote y sus ayudantes. Esta actividad se realizaba cuando se hacía una remodelación en la arquitectura del lugar. Para ello se utilizaban vasijas con representaciones marinas, ya sea de tiburones, olas del mar, modeladas o pintadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Museo de Sitio Pugllana, espacio con más de 1500 años de antigüedad y preservado hasta el día de hoy. Esperamos verte pronto. Pugllana te espera.